Quiero muy Mandy. Luz, sol, brillo. Interesante. Hola, hola. No me esperaba que me tocase con Mandy porque no tiene el mismo estilo musical que yo y además no suele cantar en inglés. Vamos a cantar una canción súper divertida. ¿Cómo se llama la canción? Ain't No Mountain High. Sí, ¿no? Ain't No Mountain High. No. ¿No? Entonces. Ain't No Mountain High Enough. Es que es muy difícil, espérate. Ain't no mountain high enough. ¿Y no creéis que le pega muchísimo esa canción a los dos? Fíjate, a Guillermo quizás no tanto. Dale rollo, ¿eh? Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Yo veo que le pega a los dos niños, vamos. Tengo ganas de verlo ya. Lo vamos a comprobar, claro. Ain't no mountain high. Yo creo que va a ser un duelo difícil porque Mandy es un rival fuerte. Yo creo que lo voy a hacer bien porque me lo he preparado muy bien. ¿Habéis visto el vídeo de esta canción? Sí. ¿Y sabéis cómo cantan? ¿Cómo? Pues... ¿Cómo? Juntos, muy juntos, muy pegaditos, tan pegadito, que él canta todo el tiempo así. No solo cantar bien, también darle rollito y... Voy a poner una galleta aquí en tu cara. Y tú tienes que pegar tu cara a la galleta. La galleta no se puede caer. A cantar. Ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Buen rollito desde el principio. Y comenzamos los duelos de esta noche enfrentando a dos chicos que tienen el pelo rubio como el sol. Él es un malagueño que nos ha demostrado que mueve los pies como el mismísimo Billy Elliot. Y ella es una sevillana que tiene una sonrisa preciosa, la más bonita de Fenómeno Fan. Juntos van a cantar un clásico de la música negra. Ese tema se llama Ain't No Mountain High Enough. Y se baten en duelo Guillermo y Mandy. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me,
gracias. Ay, qué bonito es veros. Yo había un momento, compañeros, que decía, son como hermanos tan guapos, tan parecidos, son como Hansel y Gretel, sí, pero de fenómeno fan. Vienen, ¿verdad?, como de Suecia, tan rubios, tan guapos, es verdad. Y conjuntados con la vestimenta, muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Habéis disfrutado? Mucho, sí, mucho. Estamos muy bien. ¿Cómo ve la gente que lo ha salido? ¿Lo ha salido bien el público? ¿Qué dice? ¡Hombre! Gracias. Pues ahora, gracias. Ahora hay que ver, sí, si le ha parecido bien a la grada fan. Ahora hay que ver qué es lo que piensa el jurado fan de vuestra actuación. Porque habéis bailado juntos, os habéis movido juntos, habéis cantado juntos, pero ellos tienen que elegir o uno o una. Atención, chicos de la grada fan, 50 niños de fenómeno fan. Ya sabéis lo que ocurre, ya sabéis, van a aparecer sus nombres. Guillermo, pulsador rojo. Mandy, pulsador azul. 3, 2, 1, ya. Bueno, porque, atención, yo recuerdo que esto no ha ocurrido nunca, me parece que no ha ocurrido nunca. 25-25, empate absoluto. Habéis gustado por igual a la grada fan. Muchas gracias. Hay que ver, la verdad es que ahora tenemos que votar nosotros para desempatar y para quedarnos solo con uno. Esa es la pena, porque como pareja a mí me encantáis. Yo, a mí me encantaría que solo fuerais un solo concursante, porque... Que se queden los dos. Sí, ya ojalá. Está. Quedarse los dos, ya está. Ojalá, pero bueno, de momento tenemos que ir, bueno, pues dando nuestra opinión, sí, y viendo con cuál, exacto, nos quedamos. Habéis tenido una actuación estupenda, lo habéis vendido muy bien. Es verdad que ha habido varios errores, sí, de tiempo. Se han perdido los dos, además. Sí, 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 los dos. Se ha notado, eso se ha notado, la verdad. Pero tenéis tan buena energía, transmitís tan bien, os lo habéis pasado tan bien en el escenario, que eso lo hemos notado aquí y hemos disfrutado todos muchísimo, y eso es lo importante, lo habéis resuelto muy, muy bien. Muchas gracias. Os he visto muy conjuntados y muy bonitos, ya te digo, a mí como pareja es que me encanta. Es que no me gustaría que os fuerais ninguno de los dos. ¿Qué digo yo ahora? A ver, Guillermo, te hemos dicho siempre que eres la elegancia de Fenómeno Fan. Has crecido mucho en este programa, se nota muchísimo que te la has currado, tu evolución, y un aplauso súper fuerte para ti. Gracias. Y después, has dicho un aplauso, pues ya han dado un aplauso. Mandy, dulzura máxima, de verdad, contagias tu risa a todo el mundo, tienes mucha simpatía y eso es súper importante. Es una cualidad muy bonita y siempre lo tiene que tener un artista, pues esa sonrisa y transmitir tanto. ¿Y ahora yo qué hago? Esa es la gran pregunta, que me quedaría con los dos, pero tengo que votar a uno. Mis 5 puntos van para... Mandy. Gracias. Gracias. Muchas gracias, bueno, María. Estáis muy igualados según la grada fan. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que pensar ahora mismo en la interpretación y en la evolución de cada uno de vosotros. Yo soy un poco RQR y tengo un histórico, quien ve la primera temporada, la segunda, así que mis 5 puntos en positivo van para Guillermo. Gracias. Muchas gracias. Y eso significa en tus que manos vuelven a estar empatados con 30 puntos y que tengo que desempatar yo. Bueno, la tónica yo de lo que ha pensado la grada fan. Ay, Dios mío. Hay que decidirse. A ver, lo habéis hecho muy bien los dos, lo habéis vendido muy bien. Ha habido algún fallillo por parte de los dos también. Pero solo tengo una cosa a la que agarrarme. Y es que uno de los dos ha asumido un poco más de riesgo musical en cuanto a esa segunda, a esa voz que se ha hecho en el estribillo, que no habéis cantado al unísono, sino que uno de vosotros
ha hecho una voz grave que tiene sus riesgos y hay que valorarlo. Mis 5 puntos esta vez van para Guillermo. Muchas gracias. Por tanto. Enhorabuena. Qué bonito abrazo. Qué bonito abrazo. Por tanto, guapísimo. Ya lo sabes. Continúas en Fenómeno Fan. Ay, Mandy. Preciosa. Que eres más bonita y lo haces más bien. Gracias. Sabes que no todo está perdido, que no paramos de decirlo, ¿verdad? Continuamente, que tenemos esa repesca. ¿Qué nos dirías para conquistarnos, para que te repesquemos a ti y tú seas la elegida, Mandy? Pues a mí me encantaría seguir en Fenómeno Fan porque yo creo que es una oportunidad para seguir mi camino sobre ser un artista. Y bueno, yo creo que lo haría muy bien, daría todo en la siguiente gala si me repescáis. Y bueno, que si no me repescáis, pues no pasa nada, que ya habrá más. ¡Muy más bien! Más ¡muy bien! ¡Esa es mi niña! ¡Esa es mi Mandy, sí señor! ¿Queréis vosotros comentarle algo? La actitud y la actitud. Mira, estás sonriendo, pero has dicho una cosa muy coherente. Que muchas veces los mayores no somos tan coherentes. Y has dicho algo muy lógico. Y eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Muchas gracias. No te desesperes, ¿eh? No, que no, no está nada cerrado ni nada. ¿De acuerdo? Pueden ocurrir muchas cosas. Vale. Que tengas muchísima suerte en la repesca, preciosa. Gracias. Un aplauso muy fuerte para Mandy.